Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Jesús Olvera Lascano y bueno, este es el taller de investigación de interacción micro y mesoescala. Este taller trata de estudiar a distintas escalas, como dice su nombre, distintos fenómenos meteorológicos, ya que para poder conocer la interacción que tiene cada uno de ellos, primero se tienen que conocer a fondo. Entonces, en este caso, mi tema es la influencia de la MGO en los eventos extremos de precipitación y cuál es su relación con la alberca de agua caliente sobre el Pacífico mexicano. Pero para hablar de esto, primero hay que entender qué es la MGO, qué son los eventos extremos de precipitación y qué es la alberca de agua caliente. La MGO es una oscilación intraestacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en el clima se va modulando a distintas escalas y a esto se le conoce como variabilidad climática. Entonces se va modulando a escalas espaciotemporales. En este caso la MGO, que se llama así porque es la oscilación de Madden-Julian, en honor a los que lo descubrieron, es una oscilación que actúa en un periodo de 60 a 90 días. Y este es un esquema de dicha oscilación, la cual comienza en el Indo-Pacífico y se va propagando hacia el este sobre el Ecuador. Lo que tenemos aquí es que va a comenzar teniendo altos grados de convección, lo cual va a hacer que haya mucha precipitación en la zona. A su vez que en la parte este, al este de la convección, va a haber una fase seca. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber nada de precipitación. Así se va a ir propagando a lo largo del Ecuador, produciendo una circunnavegación. Entonces, algo muy interesante de esto es que, a pesar de que solo tiene una propagación sobre el Ecuador, tiene distintos efectos en el clima y en el tiempo en todo el mundo. Entonces, lo que yo quiero ver es si hay una influencia con los eventos extremos de precipitación. Básicamente, los fenómenos extremos de precipitación son como los eventos más grandes que puede haber de precipitación en una escala de tiempo definida, en un lugar definido. En este caso, yo me quiero enfocar en la zona del Pacífico mexicano. ¿Por qué? Porque aquí existe otro fenómeno, otra zona que se llama la alberca de agua caliente. La alberca de agua caliente es una zona en la cual las temperaturas superficiales del mar están más grandes de 28 grados centígrados. Y esto es muy importante porque justamente a estas temperaturas se propicia la formación de ciclones tropicales. Entonces, encontrando una relación de la MGO con los eventos extremos de precipitación y a su vez con la alberca de agua caliente, se puede llegar a predecir la frecuencia tanto de los eventos extremos de precipitación y la formación de la ciclogénesis a través de la MGO. Esto es a escala planetaria. Posteriormente, lo que nosotros tenemos es la escala mesoescala. Bueno, mi nombre es Fabiola Hernández y el proyecto de sistemas convectivos de mesoescala, como ya dijo Luis, se enfoca en fenómenos que tienen un periodo de tiempo más corto, es decir, de algunas horas. Lo que se ha visto en México es que este tipo de fenómenos no duran más de 10 horas y además tienen una extensión de 100 kilómetros cuadrados. Los sistemas convectivos de mesoescala son un conjunto de nubes muy profundas que se agrupan y que actúan en una región produciendo precipitación intensa y continua. Entonces, este proyecto lo que intenta hacer es determinar la climatología de este tipo de tormentas para toda la República, tanto en el noroeste como en el noreste, en la parte sur y centro del país. Sin embargo, con especial énfasis en el noroeste de México, porque en esta región se ve influenciada por un flujo de vientos que se denomina el jet del Caribe de bajos niveles. Este jet tiene un máximo en su intensidad durante junio, que es el mes de verano para nuestro país, y este mes, pues por las temperaturas cálidas y debido a este flujo de vientos que transportan mucho aire húmedo proveniente del Golfo de México, pues propician las condiciones para la formación de este tipo de tormentas. Entonces, el objetivo va a ser poder determinar la climatología a través de análisis de imágenes satelitales. Bien, y bueno, asociado a una tormenta siempre hay actividad eléctrica, que es lo que nos va a hablar posteriormente Emilio. Hola, buenas tardes, yo soy Emilio y yo
Algo muy interesante que ocurre en estos sistemas convectivos que nos mencionó Fabiola es la creación de actividad eléctrica en dichos núcleos nubosos. Bueno, primero, ¿cómo es que se forma esta actividad eléctrica dentro de una nube? Lo esencial es que exista convección profunda, es decir, que la intensidad en los vientos dentro de una nube sean bastante veloces y así a su vez generar fricción entre las partículas y cargar eléctricamente la nube. En general, la distribución de estas cargas va a ser carga negativa en el fondo de las nubes y carga positiva en la parte superior de estas. ¿Esto qué va a hacer? Que se induzca un campo eléctrico dentro de esta nube. Al inducir este campo eléctrico, va a repeler las cargas negativas de la superficie terrestre y a su vez va a generar una diferencia en el potencial eléctrico entre la nube y la superficie y dando como consecuencia un relámpago. Bueno, lo que vamos a hacer en este proyecto va a ser una parametrización regional de la densidad de rayos en la República Mexicana. El objetivo es hacer unas relaciones cuantitativas entre variables meteorológicas con la densidad de rayos en la República Mexicana. Lo principal es hacer una caracterización espacio-temporal de la actividad eléctrica. Después de haber hecho esa caracterización, lo que queremos es clasificar estas regiones con patrones similares de densidad eléctrica para, a su vez, poder encontrar variables meteorológicas que se relacionen con la densidad eléctrica. Por ejemplo, en este trabajo lo que se obtuvo fue una relación entre la altura de las nubes con la cantidad de flashes por minuto. ¿Esto qué? Descubrieron que hay una proporcionalidad entre a mayor extensión vertical en la nube, mayor cantidad de relámpagos serán generados. Y bueno, el siguiente tema nos va a mencionar nuestra compañera Areli. Hola, mi nombre es Areli Rivera y bueno, mi proyecto está enfocado en aerosoles. Lo que se quiere hacer aquí es comparar la distribución de aerosoles tanto emitidos localmente en el Valle de México como de grandes distancias que provienen, bueno, que llegan a esta parte de la ciudad. Entonces, lo que se va a hacer es a partir de dos sensores que cuentan partículas, donde uno va a contar partículas de 8 tamaños diferentes, mientras que el otro va a contar partículas, la suma de todas las partículas. Se van a hacer una serie de tiempos con muchas variables meteorológicas y estas van a determinar cuáles van a ser la contribución o la concentración, perdón, de estas partículas. Entonces, lo que queremos hacer es ver cómo van a estar en la parte de la capa de mezcla y estas cómo van a afectar en la superficie terrestre, o por otra parte, qué tanta concentración se va a encontrar en la atmósfera libre, donde en la atmósfera libre regularmente son los aerosoles que son provenientes de grandes distancias. A ver. Bueno, básicamente esto es lo que hacemos en nuestro taller. Como pueden ver, son muchísimos fenómenos que estudiar y muchísimo más compleja puede llegar a ser su relación. Entonces, pues gracias por su atención.